Hi, can you... ¿Pueden escuchar? Yes, teacher. Yes, ok, excelente. Um, no sé qué pasaba, pero bueno, ya estamos. Ok. So, good evening to everyone. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos? How are you doing? ¿Hola? ¿Se escucha? Good evening. Good evening, Ivania, Thank you for answering. Gracias por responder. Eh, sí, siempre que, que no me oigan, traten de poner en el chat lo más, pos, más pronto posible de que no me están escuchando, pues... Eh, en este caso, no sé qué sucedía, pero nuevamente para confirmar, ahorita todo bien, ¿verdad? Con el audio. You can hear me, right? Ok, I hope yes. Espero que sí. Ok, so I wish to you know, me gustaría, me encantaría saber qué tal es para ahorita, ¿Qué, en qué mood andan, ¿Con qué, eh, con qué emoción venimos. Espero que sea alta. Okay, al menos veo que Iván y está sonriendo. Eso es muy positivo, al menos. Para comenzar. ¿Qué has hecho? Yes, you're happy. Ok. Ok, great. excellent. Um, bueno, en mi caso les voy a contar un poquito. And just a little bit. I have a headache right now. A terrible headache. Un dolor de cabeza horrible. Una migraña espantosa. Pero eso, de todos modos, no va a ser ningún impedimento para desarrollar nuestra clase con normalidad. Eh, justo vamos comenzando, para los que se acaban de unir, para Zulema, bueno, ya se acaba de unir, vamos comenzando. So, this is going to be our last week together, as you know, right? Si, si lo recuerdan, ya lo sabían, esta será nuestra última semana, ¿ok? Nuestra última semana juntos. Then it is possible to, to meet again in another course. Luego sería posible encontrarse en otro curso, pero I cannot ensure you that. No les puedo asegurar eso. So I hope you enjoy our last week. Espero que disfruten nuestra última semana. And I hope that you can learn a lot of things also. También espero que puedan eh, aprender diferentes cosas, diversas cosas. <coughs> que ese es el, el objetivo pues del curso y de todo esto. Okay? So, what can you tell me about the things that you remember from last week? ¿Qué cosas pueden recordar que me puedan mencionar sobre la semana pasada de las que estuvimos viendo? Fueron bastantes. So, I know that you can tell me a lot of things. Sé que pueden contarme un montón de cosas. No. Bueno, estuvimos viendo eh, Yes or Not Question con el pasado simple, ¿verdad? W, W, Word también con el pas, pasado simple. Eso me recuerda más que todo, teacher. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Eh, básicamente eso es, pues, the structures eh, y... Zulema mencionaba las estructuras de ese tiempo verbal, del Simple Past Tense. Y recordemos que no... Bueno, en ese tiempo verbal, déjenme ver. Mm, sí, en ese tiempo verbal creo que es el único en el que nos va a importar como bastante si el verbo es regular o irregular. Tiene esa peculiaridad. Entonces... Pero también lo estamos viendo, ¿verdad? Ambos tipos de verbos, both types of verbs. And I know that you remember we were studying regular verbs and irregular verbs. ¿Ok? Hicimos varias actividades, ¿verdad? Recuerdo la de fortunately, unfortunately. Estuvo muy divertida. Ah, esperamos que podamos hacer algo divertido también esta semana, aunque pues también hay que hacer el repaso para el final exam. Pero va a ir bien, ¿ok? No sé si se dieron cuenta de que estuvimos viendo, ¿verdad? Creo que nos enfocamos un poquito más en los verbos regulares, sobre su escritura, sobre su pronunciación, y en cuanto a los irregulares, eh, digamos que los mencionamos un poquito, ¿verdad? En ese sentido, los irregulares, perdón, I'm sorry, uh, they are mm, more complicated than... And, y también simples a la vez, en el sentido de que son más raros, pero pues por eso mismo no hay una regla a seguir, no hay como un listado de patrones que mencionar, como si era el caso de los regulares. Pero algo que también le daba más peso este, a los verbos, o algo, perdón, más que más peso es una parte fundamental, algunos verbos que funcionan como auxiliares, ¿verdad? The auxiliar verbs. Those are very important. Esos son muy importantes. Si ¿Sí recuerdan, el auxiliar que estábamos utilizando era did. Right? Y ese es nuestro auxiliar oficial. Vamos a empezar a ver algo diferente. En realidad no vamos a cambiar de auxiliar. We are not going to change our auxiliar. No lo vamos a cambiar. Lo que sí vamos a cambiar es la palabra en sí. Y que funcione como una especie de auxiliar. Un semi auxiliar. Pero el auxiliar oficial del simple past es did. Y ese siempre se va a mantener así. Ahora bien. Vamos a empezar a ver to be en pasado. Entonces nos va a servir como una especie de auxiliar. ¿Ok? Porque no sé si se fijaron. Que estuvimos hablando de todo tipo de acciones. Eh, cantar en pasado, jugar en pasado, comer en pasado, reír en pasado, creo eh, un montón de acciones. We uh, studied lots of verbs, but we didn't talk about be. No hablamos de ser o de estar en pasado, ¿verdad? Eso no lo mencionamos en ningún momento. De yo era o yo fui, yo estuve o yo estaba. So Today, to yeah, today's class and also this week is going to be about that. Se va a tratar de ello, okay. So I hope you can learn some things. Espero que puedan aprender algunas cosas. We have here a video on the platform. Tenemos un, ve, un video en la plataforma. But before watching it, antes de verlo, I would like you to practice with with another activity. Me o gustaría que practiquemos con otra actividad. De hecho, quedó una que sí era de la semana pasada. Ya no la podemos volver a ver, lastimosamente. Pero bueno, tenemos esta. También eh, comentarles, I also wanted to tell you, I don't know what happened again with this file, with this PowerPoint file. No sé qué sucede con este archivo de PowerPoint. En este caso se me desordenaron o se me cambiaron de orden algunas diapositivas. Eh, pero ya lo estuve chequeando de nuevo creo que ya me aprendí el nuevo orden okay? lo bueno es que no se ha borrado material so now we are going to do this activity true or false verdadero o falso right true or false so um, I would like you to identify quisiera que identifiquen cuál de los siguientes statements de las siguientes oraciones de los siguientes enunciados es verdadero y cuál es el falso y a partir de ello bueno cuál es el verdadero en sí cuál es el verdadero porque es el que nos va a importar y el verdadero se va a ir como haciendo una cadenita hasta formar una historia ¿ok? esta historia no la vamos a crear como la actividad pasada ya está hecha pero tienen que ir descubriendo cuál es la parte verdadera al principio es muy fácil eh, es una historia en pasado para poner en práctica los conocimientos to, to practice our knowledge And you have to identify what is the true part. Okay. So please, all of you, pay attention and you have to decide. Pues prestemos atención y luego tendrán que decidir. Nuevamente, again, I repeat you. Les repito, um, at the beginning, al principio, it's going to be very easy, but then it's getting harder. Okay. Okay, here we have. Yesterday, I finished the class. Then, o sea, ayer terminé la clase y luego, San Salvador Volcano Erupt, or I'll upload a video on YouTube. ¿Cuál creen que es el verdadero y cuál creen que es el falso? San Salvador Volcano Erupt. El, sol, el volcán de San Salvador explotó. O subí el video de, de la clase a YouTube. Students, estudiantes, class, o oh, no Subió sé si... yes, es que no sé cómo se pronuncia, uh, la... no sé. uploaded, upload. uploaded, eh, recordemos, bueno, es cierto, quizás no, no hemos visto, de hecho sí es cierto, no hemos visto cómo pronunciar upload, up Creo que solo up lo conocemos, ¿verdad? Up como arriba, up, se pronuncia como una AP, up. Luego, load, para las, la parte de load, se pronuncia esa A como una U, load. Entonces, up, load, y luego recordemos, when we have a verb, a regular verb, cuando tenemos un verbo regular que termina en D, su pronunciación va a ser ID, right? Uploaded. Y como esa D está en medio de dos vocales, suena como una R suave, como una R. So, it is going to be uploaded. Uploaded. I uploaded the video on YouTube. Y también, esta Y no es Y, sino Y. YouTube, no YouTube. YouTube. I uploaded the video on YouTube. Okay, so yes, that's right. That is the true part. It's es like parte cierta, la parte verdadera. So this is going to be the uh, the next part of the story. Esta será la siguiente parte de la historia, verdad? Como era la verdadera, entonces esta es la que está aquí en amarillo. Then you have to decide what is going to be the next true part. Tendrán que decidir cuál es la siguiente parte verdadera. I started to prepare next class or my head got hurt. Quiere decir, empecé a preparar la siguiente clase o mi cabeza se lastimó. Bueno, casualmente ahorita ando dolor de cabeza, pero no es por eso. No es por ningún golpe. ¿Qué creen ustedes? ¿Me ven con alguna venda o creen que tal vez prepare la siguiente clase? I start to prepare next class. I started to... Yes. Yes, Fátima. That's right. I started to prepare next class. Empecé a o comencé a preparar. La siguiente clase, of course, that is the right uh, section. Esa sería la respuesta correcta. En este caso, nuevamente, ha sido una coincidencia que, que me da la cabeza ahorita, pero no, no ha sido por eso. En sí, el ejercicio estaba preparado desde antes. Ok, great. So, I started, prepared, I started to prepare next class. Then. I decided to go out and travel around the country or I decided to rest because I felt tired. Creo que ya comprendimos. Decided. Creo que es fácil de ver. Decidí. Yo decidí. Decidir en pasado. I decided to go out. Go. Recordemos. Ir. Go out. Salir. And travel. Travel. Pasear around the country. Al, en, por todo el país o alrededor del país. I decided to rest. Rest es descansar, como lo que les digo siempre. Have a good rest. Tengan un buen descanso. Because I felt tired. This is an irregular verb. Este es un verbo irregular, ¿verdad? Felt. Ese es el pasado de. ¿Alguien me puede recordar? The feel, creo. The feel, of course, the feel, y tired, este no es un verbo, este casualmente termina en ed, es un adjetivo, cansado, exhausto, I decided to rest, decidí descansar porque me sentía cansado o decidí salir y viajar por todo el país, what is the true part for you? I decided to rest because I feel tired. Yes, I decided to rest because I felt tired. Absolutely correct. Eh, sí, porque si, si bien esta opción ya es posible. Comenzamos nuevamente como les decía. Eh, lo del volcán de San Salvador era imposible porque no ha explotado. Pero esta de tal vez ya era más posible. Aunque si fuera cierta. No estaría aquí, ¿verdad? Entonces, aquí es un poquito como para poner en práctica al mismo tiempo los conocimientos del simple past tense and also de to um, make a critical lecture, hacer una lectura crítica, una lectura comprensiva, right? I decided to rest because I felt tired. Then I studied for my architecture exam or I studied for my medicine exam. Aquí tiene una N de extra, no debería estar ahí. Esta tal vez está un poco más difícil porque es casi lo mismo, ¿verdad? I está, for mi arquitectura. Excel. Good. Well done, Fátima. Well done. En este caso, pues, gramaticalmente ambas están correctas. Bueno, todas uh -huh. estas oraciones son correctas gramaticalmente. Um, y esta tal vez era un poquito más de memoria. Algunas veces yo les he comentado, pues, de que yo estudio arquitectura. Entonces, la correcta, la verdadera sería esta. Pero nuevamente, eso ya es algo que yo les comparto porque yo soy extrovertido y si elegían esta, pues, tampoco había mucho problema, porque no es que pase hablando de eso siempre. Pero muy bien, ¿verdad? So we have a past tense, a simple past tense in a positive form, right? Subject. Verb and complement. Muy bien. Creo que esta ya era la última. Um, bueno. I studied for my architecture exam. Then I went to sleep or I played video games the whole night and didn't rest anything, so I'm sleepy. <laughs> I went to sleep. Fui a dormir o oh. eh, jugué videojuegos. toda la noche, the whole night, esto quiere decir toda, completa, night, y no descanse nada, por eso estoy cansado, soñoliento, sleepy es como a punto de dormirme. Yo creo que tengo bastante energía ahorita, ¿verdad? So, what can you tell me? ¿Creen que dormí bien o creen que Estuve jugando videojuegos siempre y estoy cansado. I went to sleep. I went to sleep, right? Or you went to sleep. Yes. Yes. Eh, tal vez no me quisiera desviar, pero ambas formas están correctas. Este se los voy a compartir rápidamente en el chat. Eh, con esto que acaba de decir Zulema, creo, ¿verdad? Eh, se llama direct speech or related speech. Esto no lo vemos en este curso. De hecho, algo un poquito después. Pero lo pueden buscar para decir, para contestar directamente, I went to sleep, o para contar como, como más argumentado, como, perdón, más relatado, tú fuiste a dormir entonces eso sería algo muy interesante que no lastimosamente no se los puedo explicar ahorita pero se los dejo en el chat para que lo puedan buscar okay. perfect muy bien eh, entonces esos eran todos en este caso eh, era un ejercicio diferente verdad it was a different exercise because all the sentences were grammarly right Estaban correctamente, estaban gramaticalmente correctas, ¿verdad? Era de, de hacer una lectura más, eh, más profunda, más crítica, ¿verdad? Y de decidir, why, do we did, ¿why did we do that? ¿Por qué hicimos eso? Porque al final de, de esta sección tenemos más ejercicios de lectura comprensiva. Y luego, si no me equivoco, en el final exam viene algo así. Entonces, para ir uh, teniendo una idea de las cosas que vamos a ver. Okay. But it was a great exercise. I congratulate you. Okay. Bueno, y tal vez esta nuevamente les repito, el orden de las diapositivas está un poquito raro. Pero eh, this is going to be the section number five. Where were you born? Okay. Nuevamente. Ya estábamos en la sección 5. Aunque hasta ahorita salga la diapositiva, pero this is our section, ok. Where were you born? ¿A dónde naciste? Where? Pregunta. Perdón, WH word, de lugar. Where, a dónde? Naciste. Where were you born? Uh, luego, esta es otra actividad. Que la vamos a hacer después. Where were you born? And when? Y cuándo? ¿Ok? Si alguien voluntariamente quisiera responder esta pregunta, incluso en español, y así vemos como las peculiaridades que tiene este tema, al pasarlo en inglés, tal vez una participación, si hay, o, o dos o tres, o los que quieran, pues. Uh, si alguien quisiera responder, y someone would like to answer, where were you born and when? Cuando naciste y a dónde. Bueno, al revés. ¿A dónde naciste y cuándo? Hmm. No one. Okay. Por cierto, nadie está. Usando la cámara ahorita, solo Ivania la tenía hace un ratito. <laughs> y Sandra también hace unos cuantos miles de microsegundos. Pero está bien, okay So, if you don't want to answer, don't worry, this is uh, personal information. It's okay if you don't want to share it. In my case, I was born in, in San Salvador. I have lived all my life in Santa Tecla, but I was born in San Salvador. Yo nací en San Salvador a pesar de que habitar, pues, he habitado en Santa Tecla toda mi vida. Pero nací en San Salvador. And when? I was born on Dece December September 15th. of 2004. El 15 de septiembre de 2004. Bien patriótico, ¿va? ¿eh? Me dice mi mamá. Ah, okay, Maurice, don't worry. You're driving. Don't worry. Estás manejando. Eh, me dice mi mamá, este, si de por sí, pues ya es algo difícil, ¿verdad? Eh, tener un niño el día en que se te ocurre nacer, ¿verdad? No se te ocurrió un día más complicado. Eh, yo en tremenda actividad, ¿verdad? Y, y un montón de, de militares marchando y todo. Entonces, es como bien curioso. Then it is a good day to be born. Es una buena fecha para haber nacido. Because no solo en El Salvador, no solo en El Salvador. In whole Central America, and toda Centroamérica, siempre que vivo aquí, pues mi cumpleaños será sueto. So again, it's a good day to be born. Es una buena fecha para haber nacido. Then I don't remember the name of the hospital where I was born. No recuerdo el nombre del hospital exacto donde nací, pero sí sé que fue en San Salvador. Again, September fifteenth. Remember. When we are talking about dates, no estoy diciendo 15, sino 15. September 15th, 2004. Okay. Nuevamente, voluntariamente, no quisiera quitar el impulso. Déjalo ahí. Eh, si alguien quisiera participar, puede hacerlo. Si no, pasamos a la siguiente parte de la. Lección. Where were you born and when? Okay, it's okay. Entonces <clears throat> aquí incluso puede sonar como un juego de palabras, ¿verdad? O no sé si alguien tal vez. Um, por ejemplo, Morris que va manejando, eh, tal vez no sé si está comprendiendo del todo. No veas la pantalla, por favor, seguí manejando. Pero cuando digo, Where were you born? Como que estoy repitiendo lo mismo, ¿verdad? A pesar de que son palabras distintas. La primera es wh word, de where, de dónde. Y la segunda es where sin esa h, solo w-e-r-e. -E. Ambas palabras se pronuncian exactamente igual. where. And where, ok. So, where were you born? Este where, el segundo where que no lleva h, es la forma pasada de be. Así como teníamos las conjugaciones de be, que era am, is y are, en este caso tenemos where y también vamos a tener was. So, we have was and where. Me imagino que algunos ya los habían visto, otros tal vez no, otros tal vez superficialmente. Was and were. Es como si tuviéramos nuevamente, digo, eh, am, is, y are, pero en pasado. Eso siempre es simple past. Entonces, las estructuras que estuvimos viendo la semana pasada nos van a servir para esto también. Pero igual, vamos a chequear un par de cosillas ahí. ¿okay? Pero en sí es eso. Cuando pensamos en verb to be, pues pensamos rápidamente en eso, ¿verdad? Am, is, are. Pero como estamos en pasado y ya no en presente, we are going to think in was and where, ¿ok? So, where were you born? ¿A dónde naciste? Nuevamente, este chequeo rápido, este repaso rápido, este sabemos asociar estos, estas conjugaciones a cada persona. But we have it also in past, was and were, okay? And it's going to be assigned like this: Se va a asignar de esta forma. I se va a asignar con was, you were, he, she, it was, we were, they were. O si lo simplificamos, pues de esta forma. Eh, Todos estos pronombres o estas personas van con was. I, he, she, and it. Y todas estas con where. You, we, and they. I was. He was. She was. It was. You were. We were. They were. Okay. ¿Vamos bien hasta este punto? ¿Todo bien? Es como lo que hemos visto siempre. Thank you. Es como lo que hemos visto siempre en presente. Now in past, right? Ok. So, estamos diciendo lo mismo, pero en pasado. Vamos por ejemplo con I, con me. I was quiere decir yo era o yo estuve. Si en presente estoy diciendo yo soy o yo estoy, en pasado es yo era o yo estuve. He was. En presente, él es o, o él está. Entonces, en pasado, él era o él estaba, right? Con you, you were. Si en presente es tú eres o tú estás, en pasado será tú eras o tú estabas, right? Con we, ¿qué creen que podría ser? Por ejemplo, Sandra, ¿qué crees que podría significar? We were. Nosotros estuvimos. Uh -huh. ¿O? <laughs> ellos estuvieron, no sé. Mm, ellos ya es parte de Con ah. Ajá. Nosotros estuvimos, dijiste. ¿Eh? Correcto. Esa es la mitad de la respuesta. ¿Y luego la otra mitad? ¿O la otra opción? No sé, Nosotros éramos. Um, nosotros estuvimos o nosotros éramos. Uh -huh. okay. Muy bien, pero muy Gracias. bien. Very good. Good job, Sandra. Muy bien. Nuevamente, ¿verdad? Todo esto es eh, ser o estar. Y luego en su forma pasada. Entonces, eh, we were, nosotros éramos o nosotros estuvimos. They were. Ellos o ellas eran o estaban. ¿Verdad? Y lo mismo con she y con it. ¿Todo claro? 100%. ¿Alguna pregunta? Nuevamente, sí. Eh, lo que sea, que, que tengan duda, pues podemos aclararlo. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? It is also part of simple past tense. También forma parte o también es parte del eh, el tiempo verbal del pasado simple. It means in Spanish ser o estar, pero en pasado, ¿verdad? Significa en español ser o estar en pasado. The structure. Uh, okay. vamos a dejar eso un poquito para después now I just want to get back to to go back to the platform, que será regresar a la plataforma and read this objective okay? leer este objetivo by the end of this class you will be able to form positive and negative statements with the pass of B y luego, verdad, tienen la traducción aquí, no es el punto de ver la traducción literalmente, sino Entender qué vamos a hacer. To understand what we are going to do. okay Entonces, eh, vamos a hacer. Eh, este objetivo se repite en algunas lecciones. Si se dan cuenta. Pero lo que cambia es esto. ¿With what? ¿Con qué? En este caso, con. Uh, with the past of be. Con el pasado de be. Entonces, eh, oraciones positivas y negativas nos van a mostrar la estructura que nuevamente la tengo yo en la presentación pero empezar a hablar de cosas que son que están o que no son o que no están pero en pasado es decir que eran o que no eran o que estaban o que no estaban Ok. statements with past of be Please pay attention, okay? Hi everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Was Born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals, were not. we can follow this formula to form positive statements in the past with be. subject plus was or were plus complement. we need to remember the following. for the pronouns you, we and they, we will use where and for the pronouns i he she and it we will use was now let's analyze a couple of examples i was born in korea first we need to add a subject i then we will use the verb to be in the past was finally we will include a complement born in korea let's do one more example we were born in the same year first we need to add a subject we then we will use the verb to be in the past where finally we will include a complement born in the same year now let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First we need to add a subject I then we will use the verb to be in the past in its negative form wasn't i would like to point out that this is the same as saying was not but we will typically use contractions finally we include a complement born in the us let's analyze one more example they weren't in the us in 1998 First, we need to add the subject day. Then we will use the verb "to be" in the past in its negative form, "weren't." I would like to point out that this is the same as saying "were not," but we will typically use contractions. Finally, we include a complement and the U.S. in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with being about yourself, friends, and family. Okay. I hope all of you were able to watch it and hear it. Espero que todos hayan podido verlo y escucharlo in your own words, in sus propias palabras, pero esta vez, por favor, a excepción de Morris, por, porque va manejando. Pues sí, me gustaría escuchar. Nuevamente, de sus propias palabras, aquí nadie está juzgando nada. ¿qué, ¿Con qué ideas se quedan del video? ¿Qué punto? Qué, es lo, qué, ¿Qué captan del video? Eso quisiera preguntarles. Para orientar luego la explicación. ¿Cómo va estructurada la oración? En... So, yet, luego vamos a usar el, el auxiliar del guaso del word eh, y okay. después el complemento. Ok, excelente, muy la, bien. La contracción. La contracción, muy buena observación, muy buena observación, porque no es la primera vez que vemos contracciones en este curso, pero eh, creo que se las mencioné brevemente, digamos, no ha sido tan, tan profundo. Así que muy, muy buena observación, Ivania. Then, someone else, alguien más, alguna idea, algo que le pareció interesante, curioso o que no le haya quedado claro, maybe, tal vez. Hmm. Ok. Ok, bueno, eh, retomando lo que decía Ivania, sí, es correcto, pues el punto es entender la the structure that we are going to follow. La estructura que vamos a seguir. ¿okay? Nuevamente les repito, las estructuras en inglés son de lo más importante que hay porque puede ser algo, eh, un contexto súper formal o el, todo lo contrario, informal. Pero normalmente esas estructuras se van a respetar siempre, independientemente con quién estemos hablando. Sería raro no hacerlo. Entonces, sí, lo de las estructuras es primordial. Así que muy bien ahí. So, going back again to the platform, let me show you this. Okay, the structures for the positive statement. Remember, we have four. Okay, so for the first one, the positive. Here we have subject plus to be in past form plus complement. Okay. Y en este caso ya tenía algunos ejemplos preparados, ¿verdad? For example, here we have a subject. The subject is going to be Juan. Juan to be in past form was complement having troubles with the rain. Juan was having troubles with the rain. Juan estaba teniendo problemas con la lluvia. Juan was having troubles with the rain. Juan estaba teniendo problemas con la lluvia, quizás tenía alguna gotera en su casa o algo. Maybe, we don't know. No sabemos. Okay. Then, hmm, ¿por qué no hay? Hmm, ¿Por qué no está el ejemplo de esta? Bueno, si no está escrito, ahorita lo hacemos. Negative form. Subject plus to be in past form plus not plus complement. Okay. For example, I was not Um, able to talk on weekend. I was not able to talk on weekend. No podía hablar el fin de semana o no estaba apto para hablar. De hecho, pues sí, estuve un poco mal de salud. Eh, o sea, sí es real el ejemplo, lastimosamente. Um, pero no sirve, pues, para efectos de la clase. I was not able to talk on weekend. No podía o no estaba disponible. No estaba... ¿Verdad? No podía hablar el fin de semana. Sujeto, I. Then, to be in past form was. Then, not. Was not. Y luego, complement. Able to talk on weekend, right? Y nuevamente, con la contraction... Con la abreviación. Ese was not, lo podemos escribir como wasn't. Right? I wasn't able to talk on weekend. No podía hablar el fin de semana. Yes or no question. To be in past form, then the subject, and then a complement. Plus the question mark, of course. Where you doing platform activities? Were you doing platform activities? Estuvieron haciendo actividades de la plataforma? Yes. Yes, you, you were or no, you weren't. I hope yes. Okay. Porque por cierto, by the way, we have to get a a great percentage right now. A este punto ya deberíamos tener un buen avance un buen porcentaje, ¿ok? Where you doing the platform activities? ¿Estuvieron haciendo las actividades de la plataforma? I hope yes. Hmm. Y a eso también le falta el, el ejemplo. WH question, ¿ok? Nuevamente eh, les decía, por cierto, les decía, let me go back, déjenme retroceder. ¿Qué teníamos? en las otras estructuras o al menos en el simple tense simple past tense simple past tense en lugar de be teníamos el auxiliar pero luego si hacen una comparación todo lo demás es exactamente igual entonces es lo que les decía el auxiliar oficial siempre del pasado simple lo vamos a mantener será did pero este lo vamos a utilizar como una, una especie de pseudo auxiliar ¿ok? Subject plus una especie de auxiliar plus not plus complement, right? Y en este caso, recordemos que el auxiliar en las preguntas se iba al principio. Es por eso que to be ahora lo vamos a tener al principio. Y nuevamente aquí: WH word plus to be in past form plus subject plus complement. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, la misma pregunta que, que introduce a esta sección con la que acabamos de introducir esta sección. Where? Where you born? Right? A dónde naciste. So we have the WH word, where, a dónde, y luego to be in pass form. Y nuevamente, el auxiliar. Cuando tenemos uno que se conjuga, como por ejemplo do o, o to be, eh, se va a hacer en base al sujeto y no al revés. Va a depender del sujeto y no al revés. Es decir, que aquí ponemos where porque tenemos you. Si yo estuviera preguntando en vez de a ti, estuviera preguntando por él, dijera, where was he? Born. ¿A dónde nació él? ¿Por qué was y ya no where? Porque where o was va a depender de qué sujeto tengamos y no al revés, right? Si yo no supiera dónde nací, dijera where was I born, right? Si yo estuviera preguntando por todos nosotros, where were we born? ¿A dónde nacimos? O por ellos, where were they born? Right? Y si fuera ella, ¿cómo lo dirían? Con she. Where was she born? Absolutely correct, Sandra. Por supuesto que sí. Eso es correcto. Where was, well, perdón, where was she born? ¿A dónde nació ella? Where was she born? Correcto. Correcto. Okay. Entonces, algo más que estén notando, una pequeña diferencia eh, among these structures, entre estas estructuras, and the last ones that we have, el, y con las últimas que teníamos, alguna algún elemento que solía estar y que ahora ya no Can you notice it? lo pueden notar No hay un elemento que ya no está que es muy importante. De hecho, es fundamental y les decía que es uno de los dos necesarios para que una oración tenga sentido. Para que sea oración, de hecho. Teníamos sujeto y qué más. Si alguien recuerda. Y verbo. Subject and verb. Para todos los tiempos verbales. Para cualquier idioma. Tienen que ser así. Por lo menos. Subject and verb. At least. Al menos. Entonces, aquí ya no tenemos ninguna, ningún elemento de las structures que diga verb, ¿verdad? Teníamos antes este. Simple uh, past verb, teníamos base form verb o solo verb, alguna clase de verbo, pero no, en este caso no, ¿verdad? No lo vemos. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Qué se imaginan? ¿O qué intuyen? ¿Será sí, que.? Eso, teacher, que. ¿Ajá? El verbo en este caso sería el, el to be, ¿verdad? O sea, sería was y were. Sería el que está sustituyendo ahora el verbo y hacer, como lo veíamos la vez pasada, irregular o regular. Uh -huh. Correcto, correcto, absolutamente correcto. Esa es la explicación. Pues, y por, es por eso que no tomamos 100% a to be como un auxiliar verdadero porque está funcionando como nuestro verbo principal de la oración. De hecho, está realizando la acción, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos el subject I, yo, entonces yo soy o yo estoy son acciones, acciones de ser o de estar. Y en ese caso, ese es mi verbo principal, ¿verdad? To be está siendo mi verbo principal ser o estar en cada caso, para cada sujeto, para cada situación, ¿verdad? Nuevamente, por eso no lo tomamos como auxiliar 100% auxiliar. Eh, oficialmente no lo es, pero sí cumple cierta función, ¿verdad? Eh, como mostraba, pues en, la, en las preguntas se ponía al principio de la oración para que tuviera sentido. Y asimismo, le aplicamos el, la negative form, la, la abreviación, la contracción negativa, se lo aplicamos a nuestro verbo to be, cosa que no hacemos con ningún otro verbo, ¿verdad? Bueno, sí con can, porque tenemos can y can't, y los verbos modales, pero ese es otro tema. En sí, los verbos naturales comunes que conocemos, ¿verdad? Los que hemos hablado siempre, a reír, caminar, cantar, hablar, estudiar, dar una clase, pues no, por ejemplo, con comer, jamás vamos a ver... Uh, esto que voy a poner en el chat, eso no es correcto, eso ni siquiera existe, ¿verdad? Porque es un verbo totalmente común, pero to be, hemos dicho que junto con do son de los verbos más importantes. De hecho, be es un poco más importante. Diría que es el verbo más importante en inglés. Y por eso es que sí puede ser negado, be. No soy o no estoy. No eres o no, e, o no estás. Okay? No somos o no estamos. De hecho, también en español este se trata diferente a, a los dos verbos: hacer o a estar. Okay? Now, I just want you to place your full name in the chat, please, to take the assistance control. Antes de que se nos acabe el tiempo de la hora, por favor. Si podemos poner. poner Escribir, brindar nuestro nombre completo en el chat, por favor. Ok. Thank you, Ivania. Thank you, Sandra. Thank you, Fátima. okay Thanks to all of you. Gracias a todos. okay So, uh, again, relating to the contractions, eh, tenemos en este caso las contracciones negativas, las abreviaciones negativas. Okay? Vamos a darle un pequeño repaso porque nuevamente ya casi nos quedamos sin tiempo. Mañana vamos a ver todo esto a fondo. Mañana veríamos a fondo las contracciones. Eh, bueno, abreviaciones en español, pero se me sale bien natural decir contracciones. En, en sí, en español es abreviaciones. ¿okay? Eh, vamos a ver un par de curiosidades ahí con las negativas específicamente. Vamos a ver el material de la plataforma con las abreviaciones y más ejercicios, más práctica de eh, statements, right? aplicando las estructuras de ¿sí? to be in past. ¿okay? Pero nuevamente, haciendo un teaser nuevamente eh, about this the contractions they are written son escritas in the same way son escritas de la misma forma verdad but adding esta mm, esta forma por así decir verdad a al final es decir que para hacer una abreviación negativa a la palabra que se lo vamos a hacer Podría ser el verbo to be o podría ser un auxiliar, otro verbo auxiliar. Lo que se realizará es dejar la palabra tal como estaba. Sí, 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 quería comprobar, sí. Eh, para todas ocurre así, dejar la palabra tal como estaba, pero le vamos a agregar así, pegado N, apóstrofe y T. Aquí no hay ningún espacio, ¿ok? Todo tiene que ir seguido. Por ejemplo, veíamos wasn't, and weren't, right? Was not equals to, o sea, es igual a wasn't. Nuevamente, sin dejar espacios, va todo seguido. En cambio, what's not, si hay espacios. And then, it can vary the pronunciation. Pueden variar su pronunciación. Eso sí, si bien la escritura la respetamos, es decir, el, el, el auxiliar que teníamos previamente, o el verbo to be, no lo vamos a cambiar en cuanto a escritura, sí podría cambiar en cuanto a pronunciación. ¿Ok? Aquí tenemos, creo que algunos ejemplos. Sí. Y. Ah, ya no les iba a mostrar más. Qué raro. Solo tenemos simple present and simple past, ¿ok? Pero. Ah, y aquí con la de los pronombres. Excelente. Pensé que no había hecho eso. Genial. Entonces, eh, tenemos. Estas. Del, del presente simple, las que hemos estado viendo. ¿Ok? Can do not, don't, does not, doesn't, I'm not, I'm not. Esta es la única que no cambia. Is not, isn't, are not, aren't, cannot, can't. Todas estas las hemos visto y las conocemos, ¿right? Estas van a ser para el simple past. ¿Ok? Tenemos su equivalente, no solo están puestas de forma en, enlistadas eh, de forma aleatoria, sino que tienen un orden. Si ven, son los mismos verbos, pero en pasado. Do, tenemos did, did not, didn't. Lo estudiamos toda la semana pasada. ¿Okay? Este ya lo conocemos, ¿verdad? Luego, esto lo estamos comenzando a ver nuevamente. Son los mismos, pero en pasado. Am, is, are, was and were. So, pasamos de esto a esto. Was not, wasn't, we're not, weren't. Y luego can, can, el verbo poder, poder de capacidad, ¿verdad? Eh, a veces funciona como auxiliar. Entonces, cannot, can't. Y este es en pasado. Could not. Couldn't. I couldn't do it. No lo pude hacer. Pero eso no es pasado con verbo to be. En este caso, nos vamos a centrar en, en, la, en la sección en general en esto de aquí, ¿ok? Pero sí, valía la pena mencionarlos. Nuevamente, esto es un teaser, un adelanto. Y mañana sí lo estaríamos viendo completamente a profundidad, ¿ok? So, I don't know if you have any questions at this point. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Tal vez relacionado con la plataforma. ¿No hay alguna actividad que les haya dado problemas? I would like to know. No. no? Ok. Ok, excelente. Eh, nuevamente si hay alguna pues saben que estamos aquí para ayudarles no sé si habrá con los temas si no pues podemos terminar nuestra clase aquí por hoy ¿Okay? bueno entonces eso sería todo espero que tengan un buen descanso y nos vemos mañana a la misma hora okay bye 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 bye, good night. bye bye good night.